Bienvenidos chicos y chicas, chicas, chicos de YouTube, fue un vídeo trofeo de platino y estamos con Museman. Muchísimas gracias a Mortesca por la key. Y vamos a darle a este Museman que tiene muy buena pinta como aventura gráfica y de ritos mitológicos del historias. Sobre el hombre alce y cosas de estas, ¿no? No se puede cambiar el idioma al español, no tenemos que jugar inglés. Era o el inglés o lo de siempre, alemán, francés, esas cosas, ¿no? Pero no va a ser el caso. Vale, vamos a ir primero para la izquierda. Vamos a empezar para encontrar el primer artefacto. Presiona L1 para abrir tu colección de artefactos. Ahí está primero. Vale. Vale, vamos hacia el gran árbol por la derecha. Nos puede llevar una horita, hora y pico, platinarlo, pero vamos a ello con estilo, con gracia y con ganas. Pulsamos la X. Y de momento no tenemos. Deberían aparecer dos artefactos más. Bueno, por lo menos un artefacto más, aunque solamente vemos el primero. A no ser que esté por ahí, ¿no? Nos está haciendo save. Ahora. Pues va a tardar en aparecer, ¿eh? La Virgen. Ha tardado en aparecer el coleccionador. El artefacto. Sí. Coleccionable lo que sea. Vale, ahí está. Vamos hacia el mundo de los espíritus con. Estando en el mundo de los espíritus. Vale. A ver. Vamos a ver a la gente con flechas. Aunque no se les ve muy enflechados, ¿no? Vamos a probar, a ver. 4 derecha, desde aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ahí está. Ha sonado desde luego. Cosa que no vemos. Solar ha sonado, pero. Ah, mira, está cayendo el artefacto. Vale. Okay. Vale, ¿cómo hemos sacado el artefacto? Nos hemos venido aquí, hemos hecho 4 derechas y 3 izquierdas, es decir, 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2 y 3. Y así ha caído el artefacto. 4 derechas, 3 izquierdas. Y ha caído. Un poco raro porque no teníamos mucha tal, pero la cosa es que ha caído. Nos vamos para la derecha. Volvemos al mundo normal con la X. Y seguimos caminando. Vale, si nos quedamos atascados, que es aquí, nos quitamos esto y seguimos avanzando.
Doble movimiento automáticamente con flecha derecha, derecha, perfecto. Vale. Ahí, sigo mirando. Tenemos que ir ahora hasta un poste de madera. Como estos. Lo encendemos. Intro, Survivor. Ah, estas son las runas que todavía no hemos descifrado, supongo. Ah, la traducción, vale. Vale, hemos descifrado el mito con el R1. Vale. Vemos el puente con la máscara puesta. Y sobre el puente tenemos que pulsar, cuando vemos el pez, nos paramos aquí y pulsamos X para caer. Vale. Tenemos el trofeo de las vacas, que es perdible. Y hay un artefacto al lado de la vaca. De la vaquita. Perfecto. Seguimos caminando. Nos ponemos en modo puente y seguimos automáticamente hacia la derecha. Hasta que lleguemos al siguiente poste de madera para desbloquear otro mito. En este Walking Simulator. Vale, nos paramos. Podemos ver otra traducción. Seguimos avanzando. Vale. Vale, tenemos que cruzar cuando no mire. Cuando el ojo rojo no sea ojo rojo. Así que esperemos tranquilamente a que se duerma. Y nos piramos. Tenemos que llegar al siguiente poste de madera. Que obviamente lo leemos. Vale, no cambiamos. No cambiamos al modo normal. Vale, hay que atravesar cuatro obstáculos blancos. Vale. Hay que quitarse. Vale. Hay que sortear los. Hay que sortear los obstáculos. Coño, no quería hacer esto. Que hay que hacerlo rápido, ¿no? A la puta, me fui. Vale. A la izquierda. Hay otro secreto y otro coleccionable. Perfecto.
El otro se ha quedado arriba, así que hasta luego. Vamos a revelar en el muro otro de estos. Con el poste, perfecto. Si me deja volver. Vale, subimos. Ahora la roca me sigue. Esperamos a que se tope. A ver si me sigue lo suficiente como para que se pegue. Tenemos que hacer que se pegue para poder cruzar una parte más elevada. Ahora me vuelvo para el otro lado. Cambio y subo. Seguimos con la siguiente traducción. Vale. Tenemos un tronco y delante una brecha. Vamos a ver si me quito el modo del espíritu para que se baje esto. Nos ponemos en modo espíritu para que se baje. Y ahora cambiamos. Vale. Siguiente poste. Tenemos a la izquierda para otro coleccionable escondido. A ver, ya tenemos esta primera parte. Perfecto. Vale, ahora la cosa se complica. Vale. El ojo rojo parece que te golpea. Vale, bueno. Te puedes morir, ¿no? Bueno, sí. A ver cómo hacemos esto. Vale, tengo que esquivar esto. Me han golpeado al final. Qué putada. Vale, llegamos a otro punto de ídolo. Vale, aquí hacemos un guardado. Vale, ese no va a atacar. Ese te va a atacar. Cambiamos para ver si se ponen agresivos. ¿Esto no empuja? Sí. Empujamos. Cambiamos.
y cruzamos. Vale, otro poste. Oh, mira, el punto 7. Vale, a ver, vamos a quitar este. Vale, vamos a seguir caminando, que vemos 7 esqueletos, creo que por aquí. Todos peligrosos. No, vamos a volver. Continúe. Que se vengan para acá. Vale, yo debajo. Hasta luego. Vale, tenemos un poco de narración. Vale. Por completar esta sección de mundo inferior nos darán trofeo. Así que genial, ¿eh? Ин прародитель Мортезлан. Миду джавармас, Мортлан кириш и буддухлан родный ай. Котлан кышиш мириш шогмис. Вулун мир и шориш мир. Улиш мир шогмис вауфтен. Кытан вэлли пемут джир. Vale, la siguiente sección es dentro de una cueva. Nos ponemos modo espíritu a la izquierda para pillar el coleccionable. Ya tenemos ahí otro más. Vamos a ir para la derecha. Vale. Pues eso tenemos que ver como un... Ahí va a presionar la X. Okay. Vale, rompecabezas este. ¿Qué más?
Claro, supuestamente estamos diciendo de aquí, ¿no? Claro que sería para esto. Vale, este rompecabezas, a ver cómo lo hacemos. A ver, supuestamente es derecha X, derecha, izquierda X, izquierda. A ver, también puede ser que con la máscara puesta, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. No. Este es más complicado. Es que es para sacar el artefacto, pero a ver cómo lo sacamos. A ver, sería derecha X, derecha, izquierda X, izquierda. Así de nuevo no sale. No tengo muy claro este. Es algo complicadillo. Esta parte es más compleja. Porque no hay una combinación única que parezca infalible. Vamos a esperar un poquito a ver. Claro, es que para este cole, es que este coleccionable es muy, 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 muy jodido, tío. A ver. Supuestamente es derecha, si la solución está aquí arriba, supuestamente, claro, pero en el árbol, que sería sin máscara derecha, con máscara derecha, sin máscara izquierda, con máscara izquierda. A ver. Sería derecha sin, derecha con, izquierda sin. Ahora, a ver. Vale, vamos a actualizarlo. No. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. No tiene mucho sentido, ¿no? Madre, es que no se ve tampoco, no se aprecia muy bien. Sí que se aprecia como, espérate. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Fíjese sobre el árbol. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. No, no lo entiendo. Lo estoy intentando hacer y ni manera, ¿eh? Es que estoy intentando hacer y... Vale, llevamos 8 artefactos, ¿no? Sí, vale.
Luego. Es por mucho que sea derecha, es que no me sé. Tiene que ser muy rápido, ¿no? Tiene que ser muy, muy, muy rápido. Tiene que ser una cosa muy rápida. Derecha, aquí, derecha, izquierda, aquí, izquierda. Derecha, aquí, derecha, izquierda, aquí, izquierda. Tiene que ser una cosa muy rápida. Es que este coleccionable, este es una pesadilla. Vamos a probar otra vez. Esto tendría que hacer 10.000 veces. Súper complicado esta parte, tío. Esta parte me va a llevar un montón. Es que cuánto es un paso. Es que no me salen. Vaya con el coleccionable este que hicieron. Con el coleccionable este se pisaron la cabeza, tío. Es que hay que spamearlo súper rápido, tú. Oh, ahora ha sonado. LOL. Lo he spameado hiper rapidísimo. ¿Qué os puedo decir, gente? Que lo spameéis lo más rápido que podáis. ¿Cómo se spamea? Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda, aquí, izquierda. O sea, derecha, izquierda, aquí, izquierda. Es que no. Es ponerse la máscara y el paso a la derecha, luego girar, X y otra vez girar. Es que no. No se puede hacer de otra forma. Derecha, izquierda, aquí, izquierda. Pero hacerlo súper rápido. Es que no puedo deciros otra cosa. Es muy, muy chungo de conseguir. Pero bueno. Vale, pisamos esto. Vale, tenemos que pulsar no vamos a hablar con él, sino que en modo espíritu tenemos que pasar el primer interruptor. En modo normal pisamos este. En modo normal pisamos este y luego el derecho. Primero teníamos que empezar por el del medio. Vale, no vamos a seguir todavía.
Veis que vemos imágenes en modo normal encima nuestra, pues tenemos que mover el personaje derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Pero en modo normal. Vale. Vale, pues derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Ahí está. Había que hacerlo en modo normal. Okay. Este será el número 10 de 52. Ahí está. Está dando guerrilla, pero bueno, vamos para adelante. Vale. Nuevo rito. Vamos a ver el puente largo. Si lo consigo. No. Ahí. Vale. Vale, hay que pasar en mitad del puente para que funcione. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale, hay que hacerlo rápido. Vale. Es todo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Todo rápido, ¿no? Vale. Ahí está. Spameando derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pero todo el rato. Vale, ahí tenéis el siguiente coleccionable. Spameando, como hemos dicho, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. O sea, todo el rato, derecha, izquierda, así lo spameáis. Y ya está. Otro poste. Vale. Sigamos, ¿no? Prosigamos. Vale, a ver, más acá. Tres cristales. Vale, son notas. Vale, vamos a pararnos donde tenemos que ponernos el espíritu allá donde sale el azul y luego ponernos en mundo normal para irnos al siguiente. Azul aquí, pues me pongo el espíritu. Vemos con el espíritu donde se pone el azul. Nos vamos para el siguiente y así. Y aparte nos dará el de este, nos da el logro. Veníamos aquí, estaba el azul esta. Pues aquí, el azul sería la tercera. Nos quitábamos la máscara y nos íbamos a la tercera y activamos la máscara. Que el azul salía en el medio, nos quitábamos la máscara. El azul sale en el medio, nos ponemos la máscara y así. Así es como lo hemos estado haciendo todo el rato. Así que perfecto. Vamos al siguiente poste de madera que lo tenemos aquí. A ver, aquí no hay nada y hay cosas. Vale, en modo normal es un tronco sólido. Vale, esa luz es un enemigo. Vale. Vale. Cambiamos al modo espíritu cerca del puente. Esto hará que caiga el puente para coger el artefacto. Perfecto.
Artefacto que llevamos bien, así que genial. Poste de madera que me toca. Vale, ¿qué más? Vamos a avanzar sobre el esqueleto. Y una rama que se mueve a la derecha. Y hay un interruptor, vale, sí, correcto. En modo normal. Vale. Espérate. A ver si me puede poner sobre el interruptor. Vale. Cambiamos en modo normal. Nos vamos y caminamos cuesta abajo. Ya se habrá pisado el interruptor con la roca después de haber arrastrado. A ver. Vale, la roca sobresale. Aquí tenemos un artefacto. Perfecto. Ya no sé ni lo que llevamos. 10, 11, 12, 14, ¿no? Sí. Vamos a volver a subir por la pendiente. Cambiamos para subir por el esqueleto. Vale. Seguimos tirando de la roba con nosotros. Vale, tenemos que esperar para poder cruzarlo. Cambiamos y subimos. Hasta llegar al poste de madera. Vale, poste no sé cuánto ya. También tenemos un puente a la izquierda. Nos adentramos en la caverna para encontrar el artefacto 15. Perfecto. Luego caminamos por la colina de la derecha del poste. Y antes del borde, tenemos que detenernos para que nos caiga otro artefacto. Ahí está. Vale. Supuestamente hemos cogido el número 16. Ahora veremos. Чапки с ен пашком вормыслыш, отердын муфта лечис. Медучет нылыс, вылы буржик, сия ен еще раз боштис. И морчелядь вылыса, и вормыслан. Дыролыса, яненька, да щежим кагая знылан. Save the children. Vale, a ver, ¿por dónde estamos? Aquí estamos. Vamos para la izquierda para abrir un coleccionable. El número 17. Vamos a la... Sobre la roca caminando y vemos otro coso a pisar. Vale. Cambiamos la roca para que nos siga hasta que pueda pisarlo.
Vale, tenemos una pared decorada con cosas. Vale, a ver. Tenemos que seguir avanzando hasta veamos una especie de cangrejos al final. Vale, pasamos en modo normal. Vale, y ahora... Vale, hay que hacer que me persiga. Hasta que los cangrejos pisen. Sígame. Vale, quito ahí. Vamos por el otro cangrejo para traerlo. Persígueme. Luego tenemos que seguir en modo normal para llegar al siguiente. Se ha abierto ya la grada de esta, el siguiente poste está ahí en modo normal. Allá que voy. Continúe. Vale, muchas manos. Hay una línea ahí encima. Y este es izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y este es más sencillo para que caiga el artefacto. Lo habéis visto, ¿no? Repito cómo ha sido izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale. Vale, hay una elevación ahora mismo. Muy claro de ver. El número 19. Y es el primero que aparece en la siguiente página. Joder, le daré. Vale. ¿Qué más? Hay que ajustar las aves para que la cara se vea correctamente. Vale. Hay que intentar que se vea una cara. Entonces, esto va girando. Vale, lo más fácil yo creo que de poner es la cara de los ojos de en medio. Porque la referencia a la cara es la de arriba. Vale. Ahora la siguiente es esta. Yo creo que esta la referencia es los dos puntitos arriba. Vais a ver. Si seguimos girando, como esa es la suya. Y faltaría solo la última referencia. Que es esta que hay que clavarla, que es con el círculo arriba del todo, como estamos girando. De hecho, se gira ya sola, así que sin problema. Vamos a ir al medio para otra narración y darle a la X, por supuesto. Но пырке жмурт лишнувся с я колис, выравны ян кириш, зонка эскат мунис. Мед вармас лет шарамуна, мед тывща чожи котыртна, далак тайга анвытна, и не вешен сия пешкытна.
Вермес Квадько как Враск, ревит, в мире мразка. светлета. А щуры за шонды из куила, и света ащи сушкета. Колом царствовала, шорищ мирвала, да волищ енлан мирвала. Claro que sí, campeón. Vale, mantener arco para tensar y disparar. Ya que sabemos hacer eso, nos vamos para la izquierda a ver el primer coleccionable de la zona. No me voy a detener a ver coleccionables porque se van a poner desde el inicio y es un coñazo, así que paso. Vale, especie número 20. Vamos a caminar hasta el poste de madera. Vale. Vale, no disparamos al alce. Aunque lo veamos. ¿Veis? Vemos el arce, no le disparamos. Vamos a dejar al arce tranquilo. No, que bueno, de momento está difícil dispararle si se pira, pero en fin. Ahora un cambio de escena y tenemos que ir para la izquierda. Hay un primer árbol grande, un segundo árbol grande, un tercer árbol grande delante y un cuarto. Se cambia la escena y nos vamos para la izquierda para que veamos otro coleccionable. Vale, y a lo siguiente que vamos a ver es un lobo, a lo que tendremos que disparar con una flecha. Hala, hasta luego. Seguimos subiendo por la pendiente y disparamos al pájaro. Ah, coño, que... Vale. Ahí está. Pollo muerto y coleccionable. Perfecto. Vale, hay un... Hay una brecha, así que disparamos al tronco. Hay que disparar al lobo. Matamos por culo lobo. Pobre lobo, sí. Vale, un borde. Hay un borde en la nieve, así que vamos para allá. La nieve, hay un borde. Saltamos y luego para la izquierda. Sí. ¿Qué te crees que no me entero yo de esos cambios? Vale, vamos hacia la derecha. Otro lobo. Hasta luego. Y llegamos a mucha nieve y pocos árboles. Ahora aparece un alce en el... Ahí, donde estáis viendo, hay que disparar una flecha. Ahí acaba la flecha. Y provocamos otra narración. Una narración y... И волищ картовой керасвелом вармас сосьяватис, и не вьешен лыш, шон диму в тавашетис, каджит кутис друг буда с мирозданни, царство кулам лыш, да париж дух лыш луман тыртис, отир свет, и ен лыш мир, юн кынтис. Vale, vamos a estar en el desierto. Vamos a pasar un pequeño montículo.
No vamos a pulsar X, madre mía. Señor, me voy a volver sordo, por favor. Vale, da igual aquí. Pues nada. El sonido aquí da igual. Pues nada. Me parece estupendo. Pero no me quiero quedar sordo, así que voy a quitar esto un poquito. Y yo voy a quitar esto. ¡Oh, qué alivio, tío! Me voy a quedar sordo. Va a ir un montículo. No vamos a presionar X. Hay que disparar. A la única. Ahí está el coleccionable. Vale. Lo aceleramos para el artefacto número 25. Vale, vamos a mirar que tenemos 25, que serían 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Correcto, sigamos. Vale. Uy, vamos a volver. Qué gustazo, porque ya me está quedando sordo. Vale, volvemos. Vale, supuestamente hay que presionar círculo para encender el bastón en algún momento. Vale, ya tenemos el bastón con luz. Esto es la luz para protegernos. Vale. Vale, hay que pasar un árbol grande. El fuego protege, pero hay que irlo activando cada vez que nos pegan una hostia. Me quito el árbol. Vale, usamos la forma espectral para ver el cielo nocturno, correcto. Hay que estar en modo máscara para ver y usar el puente. Punto de referencia. Puente y un enemigo. Me protejo. Aquí hay otro poste. Vale. ¿Y esto lo necesito para cruzar? Sí. Objeto grande en medio del camino es esto. Vale, algún mensaje de este con la X. Despertar del sueño, bla bla bla. 100 años han pasado. Vale. Al siguiente poste que está inclinado y vamos con la siguiente parte.
poste de referencia y coleccionable. No sé si lo va a coger automáticamente o está ahí arriba. Creo que no se puede coger todavía, porque era artefacto 26, ¿no? A ver. 3, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sí, puede ser 26. Pues nada, sigamos como esto nos diga. Vale. Vamos a seguir caminando hasta llegar al puente. En modo normal para pasarlo. En modo máscara, yo creo, más bien. Vale, no podemos alcanzar. No fue nada. Vale. Mantendrá el espíritu para cruzar. Vale. Vamos a pararnos en la cabeza del puente. Bajamos. Y hay coleccionable, 26. Vale. Bueno, el 27 en verdad, porque el 26 no lo hemos podido coger todavía. Este es el 27. El 26 volveremos ahora después, ¿vale? Hay que mantenerse en modo normal. Vale, a ver. Nos quitamos una rama, revisamos el poste de madera y si nos golpean volvemos aquí. Vale. Ahora en forma normal subimos por la rama del árbol porque vamos a ir a por el otro. Vale. Vamos allá. Vale, ahí está. Entonces para cogerlo tenemos que ir cambiando. Ah, me han matado. Vale, me han matado, pero lo hemos conseguido, ¿no? Sí, vale. Vale, tengo que cambiar, me tengo que cambiar. Vale, el coleccionable se ha quedado registrado. Que es lo importante. Joder, qué fuerte está la música en esta parte, ¿no? Voy a volver a bajar. Vale, el coleccionable se queda cogido. Vamos a ir para la otra. Que era la 26. Ahora sí. Vale, vamos a seguir para la derecha. Tenemos que recoger el número 28. Vamos a ver.
Ahí está, 928 también. Perfecto. Vamos a seguir caminando. Vale, a ver aquí cómo lo hacemos. Vale, hay cuatro. Vale, a ver. Hay cuatro símbolos visibles en la pared del fondo. Igual la hemos liado. Vale, me voy a matar. Sí. Me voy a matar porque es que no me está quedando muy claro ahora lo que tengo que hacer. Realmente, además, si la música me está taladrando la cabeza. Vale, aquí está. Hay que pasar bajo la. Vale, había que pasar bajo la. Bajo las ramas, camuflado, vale. Y aquí tenemos los cuatro iconos, vale. Que es. Hay que moverse para que funcione esto, ¿no? Vale. Eso sería XX, círculo, círculo, X. XX, círculo, círculo, X. Sería X. Vale, X, círculo, círculo, X. No, XX, círculo, círculo. Vale, XX, círculo, círculo, X. No tiene sentido que sea XX, círculo, círculo, X. Uf, otro rompecabezas que nos va a romper la cabeza, precisamente. Círculo para encender y apagar la luz. Vale. Sería entonces. A ver si me ha quedado claro. Encender la máscara. Uf, este es. Lo entiendo, pero no lo entiendo. O sea. A es que este es más. Yo el tronco ni está aquí, ¿sabes? A ver. Giro. Círculo. Y X. Este de aquí no. Es, uf, este de aquí me está rayando muy fuerte, ¿eh? Este de aquí no lo termino de entender. Este de aquí no lo termino de entender. Siendo un mundito, gente.
A ver, porque este de aquí es que no lo... No termino de entender. Aquí se puede... ¿Eh? ¿Cómo? Vale. Sea, estando, que este sería para el artefacto 30. Sí, para el artefacto 30, yo creo. Bueno, veremos a ver. Segundito. Vale, a ver. Empezamos a la derecha. Estando a la derecha, activar la máscara. Ir a la izquierda, apagando. Eso tiene sentido. Es que esta parte es jodida, no la entiendo. Esta parte es muy jodida, no la entiendo. Esta parte no la consigo entender del todo. Y hay que moverse para que funcione. O sea, sería... X, círculo, círculo, X. No. Si yo voy para allá, entonces yo camino, camino, eje, eje, camino. ¿Qué sentido, tío? Vale, a ver. Cuando llega al árbol oscuro. En primer plano. Aquí. Vale. O sea, debería de usar... Estoy aquí. ¿Vale? Estando aquí, uso... Enciendo la máscara con la X, me giro para caminar de regreso y apago la X. Presiono el círculo dos veces para encender y apagar la luz. Mientras camino hacia la izquierda y enciendo la máscara cuando esté sobre el árbol oscuro. Vamos a ver. Tengo ni idea de cómo es esto. Es que estos lo han hecho muy, muy raro, tío. Lo han hecho muy, muy raro. Está hecho de una manera muy rara, tú. Muy, muy rara. Es que es súper raro. Estoy intentando descubrir cómo hacerlo. Porque no tengo nada claro. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, pero vamos a ver. Derecha, izquierda. No me baja. No, es que
Es que no entiendo. Camino a la derecha con el bastón. Luego me di la vuelta. Pero con la luz encendida, entonces supone que voy con la luz encendida por la derecha. Voy tal que así. Luego la apago. No, es que no lo entiendo. Es que son unas condiciones que no tienen puto sentido, de verdad. No las tienen, es que es muy raro. Vale, yo voy a intentar ir con el encendido con la luz por la derecha. Luego la apago y activo la máscara encima del árbol. Voy a probar a hacer eso. Es que otra cosa no hay. Vale, vamos a probar a ver. Paso de aquí y voy con la máscara encendida. Me la apago, enciendo, apago y enciendo. Pues no. Voy con la luz. Me doy la vuelta, la apago. Y nada. Es que no entiendo, es que te juro que no entiendo la mecánica del poste, es que no tiene sentido, no la entiendo. Supongo que tengo que ir hacia la rama. Tengo que ir hacia la rama, tengo que ir hacia la derecha de la rama, con la máscara encendida. Girar para caminar de regreso y apagarla, presionar el círculo dos veces para encender y apagar la luz, mientras camino hacia la izquierda y encender la máscara cuando esté en el más oscuro. O sea, sería como voy para allá, me regreso, enciendo y apago y le doy a la X, pero es que no baja. Que me maten, que no tengo ni puta idea cómo va esto. Enciendo. Apago, enciendo, apago, X. Esto no tiene sentido ninguno. Es que no tiene sentido, te lo digo yo. No tiene sentido. Han hecho algunas cosas muy raras. X, círculo, círculo, X. No. X, círculo, círculo, X. Coño, ahora. Pues solo puedo decir que he hecho XX, círculo, círculo, X. Los movimientos, los que veis, es que no puedo redactarlo de otra manera. Ha sido súper mega random. No tiene sentido esto, pero en fin, no puede ser. Bueno, desde este artefacto, el número 29, tenemos que seguir caminando por la izquierda, porque vamos a ver un trofeo y otro artefacto, el secreto de los huesos. O sea, el nadador 30, que no teníamos, y un trofeo. Y yo no me estoy enterando de la misa mitad, pero es que, ¿qué queréis que os cuente? Es que parece surrealista algunos de estas cosas, pero. Y en fin. Vale, la rama tiene que caer al suelo.
hasta que cree el puente, que ya lo hemos creado. Vamos a hacer el puente. Coño, pero luego cámbiate, gilipiche. Menos mal que los coleccionables se quedan, porque si no... Menos mal que los coleccionables se quedan, porque el idiota permanece que soy yo. Vale, cambiamos para hacerlo fuerte. Coño, pero cuando pases... Joder, y me dan lo de seguido. Vale, venga, con paciencia y saliva, llegamos a otro poste. Vale, hay que acabar en una caverna. Pero cuando vemos una pierna de esqueleto. Vale, hay que seguir avanzando simplemente hasta el siguiente poste de madera, no hay más. Vale, se va retirando. Lo que sea que... Lo que quiera que sea esto. A ver. Otra... cosa. Bueno, yo sigo avanzando. Vale, la pena es que de todo se va avanzando, perfecto, vale. Vale, a ver, estas piernas se atacan ahora, son las piernas que hemos estado viendo, estas, ¿veis? Estas piernas se atacan. Y con el círculo te proteges. Modo normal, tenemos que cruzarlo. Nos defendemos, quitamos el de este. Nos defendemos, quitamos el de este. Vale. ¿Se puede defender por ahí? No. Ah, pues sí. ¿Dónde estoy? Hemos descendido en el segundo espacio. Qué bueno. Vale, pues de descender en el segundo espacio, llegas a... al coleccionable 32. Chachi. Perfecto. Vamos a la derecha para salir de aquí. Vale. Pues volvemos. Ya sabéis que nos hemos tirado por la segunda. Nos hemos tirado por esa segunda. Vale, y tenemos que continuar, ¿no? Sí, hasta que haya cambiado de pantalla, perfecto. Muy bien. Pues eso, tirarse por el segundo. Voy a ponerle otra vez la... Estoy cambiando cada 2x3 el volumen. Tirarse por el segundo hueco y seguir avanzando luego para el cambio de pantalla. Vale, tenemos que cruzar un pequeño puente. Sin matarme, si es posible. Vale, continuamos. Una araña. ¿Qué es esto? Vale, espérate, un poco de saber lo que hacemos. Artefacto 33. Lo hemos cogido.
3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18. 18. No. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vale, 33 es. A ver. Ah, ahora sí. Hay que irse más a la izquierda. Correcto. Por irse más a la izquierda y desaparecer del mapa, vale. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Vale, hay que presionar izquierda, derecha y medio. Vale, hay que presionar el izquierda, derecha y medio. Vamos allá. Izquierda. Derecha. Entiendo. Vale, cambiamos. Vale. Izquierda. Cambiamos para pisar. Cambiamos, cambiamos. Y medio. Vale. Perfecto. Vale, hemos adquirido el plataformas, recordad que es que el artefacto está todo a la izquierda. En caso de que no lo hayáis cogido todavía, pues os vais para la izquierda del todo y lo cogéis. Vale, vamos a la derecha para salir del área del juego, que nos va quedando cada vez menos, aunque todavía nos queda. Nos queda un cacho todavía bueno porque, bueno, nos está, algunos puzzles nos están costando una mijita, pero en fin. Vamos a volver a girar a la izquierda una vez que salimos para otro coleccionable. Vale, el 34. Hacemos doble tag para avanzar largo pendiente. Vale, seguimos avanzando en modo normal para alejarse de las figuras. Y veremos el siguiente coleccionable o artefacto que es bastante visible. Pero dejemos que ande solo, que es más cómodo. Es un largo camino, ¿eh? Darme una larga caminata por delante. Ahí está el coleccionable. Tenemos que seguir caminando para la derecha para sumergirnos bajo el agua. Y tenemos que seguir hasta que haya un cambio de pantalla. Vamos a la izquierda para otro coleccionable. Vale, encendemos la luz por si vemos un poquito más de claridad. Y aquí hay otro artefacto oculto. Vale, hacia los pilares para comenzar la secuencia. A ver. Vale, no vamos a seguir a eso, sino que tenemos que hacerlo antes de todo esto, del banco de peces. La cosa es sobre dónde lo hacemos. Es esto de aquí, ¿no? Lo que se ve del fondo, sí, al fondo se ve como unas figurillas. Es aquí, lo que pasa es que no se ve una mierda, pero bueno. Vale, vamos a comenzar con la máscara y la luz apagada, mirando hacia la derecha.
Máscara y luz apagada comenzando a la derecha. Vale. Enciendo la máscara, enciendo la luz. Y luego enciendo la máscara y enciendo la luz. Luego la izquierda, izquierda. Y ya está, ¿no? Es decir, enciendo, enciendo, apago, apago, izquierda, izquierda. Espérate. Enciendo, apago, enciendo, apago, izquierda, izquierda. Ahí está, vale, sí. Enciendo, apago, izquierda, izquierda. Vale. Poco complejo, pero bueno, enciendo, enciendo, enciendo y enciendo, apago, apago, que es lo mismo, y ahí, izquierda, izquierda. Vale, perfecto. Seguimos caminando hacia la derecha para ver el banco de peces y el artefacto 38 de 52. Y seguimos avanzando. Todavía nos queda un poquito, pero ya va quedando menos. Vamos a activar el modo espíritu. Vemos tres troncos. Vale. Vale, hay que seguir avanzando hasta que lleguemos al poste. Vale, a ver. Información. Vale, tenemos que usar los postes para... No le gusta la luz, ¿no? Vale. Vale, vamos a llegar a otro poste de madera. Vamos a intentar a ver si pillamos la mecánica. Ups. Vale. Y da igual que tengamos la luz nosotras o no. Ah, que esto lo podemos hacer. Ah, pero imposible. No me ha visto. What? Qué tramposo, ¿no? Pero ¿cómo mata? No entiendo. Hijo de puta. Bueno, voy a esperar un poco a ver qué pasa. La cosa es que se va a quedar... Aquí no me puede ver. Vale. Vale, lo primero medio medio. La siguiente más difícil. Joder. Vamos a ver. A ver si somos rápidos. Vale, por cierto, esa opción me ha parecido más sencilla. Vale. Vale. Es más difícil todavía. Uf. Vale, hay que hacer otra cosa. Vale, es simplemente para avanzar. Vale. Vamos a ver. Aquí hay troncos fijos. Troncos que se mueven.
Buah. Esto va a ser de jodido, bro, que no veas. Vamos a ver. ¿Me lo puedo hacer? Es que no hay un punto en el que se crucen esas dos. Se va a costar un poquito esta parte. Es que no sé cómo me lo quiero dejar. No sé si me lo quiero dejar para que se quede. Es que hay un momento en que no se cruzan, tío. Estoy muertísimo. Es que no sé cuándo pasarlo. Supongo que lo pasaré cuando se vaya para allá. Aquí. Y aquí, pues. Cuando se vuelva a ir. No hay casi. Moments. No, es que no hay casi sección. Es casi cuando se vaya. Buah, esto va a ser chungo, ya verás. Ahora. ¡Arre! Hijo de puta, me sigue. Esta sección es. ¡No! ¡Mierda! Y todavía sigue esto, qué asco. Buah, esta puta sección es asquerosa, ¿eh? Ay, Dios, qué mierda. Venga, tío, ahí no se veía nada. Si estaba cubierto. Pero, si no me habéis visto de ida, ¿cómo me ve de vuelta? Es que de verdad no entiendo. No entiendo. 40 años aquí atascado, ya te lo digo yo. ¿Por qué no hay cojones de pasar? No es posible, tío. La sombra. Si el tronco me hacía sombra, es que no me voy a ir de aquí en la vida. No entiendo. No entiendo porque estoy por intentar a ir del tirón hacia arriba. No. Vete a la mierda, chaval. Es que no puede ser. Es que no tiene sentido esto.
De los troncos es una puta mierda, tío. No me jodas tú. Lo de los troncos no tiene puto sentido. Es que no tiene puto sentido, bro. Sigue baja. Pero si me está cubriendo el tronco de arriba. Si me estaba cubriendo el tronco de arriba. Es que yo no me. Es que yo no me estoy explicando de verdad. Mira, aquí me mata por gilipollas. Este tronco me tiene que cubrir. Luego, si pongo estos dos aquí, no me debería de ver. Joder. 40 años después, chaval. Qué asco. Mira, vamos, que ya queda poco. A ver si acabamos ya con esto. Enciendo la luz con círculo. Vale. Camino hacia la izquierda. Y coleccionable. Vale. Que tiene que ser ya de las últimas, últimas, últimas páginas. Como vemos. Vale. Vale. Vamos al poste de madera, al conejo y a la madre que me parió. Que ya me está. Es que es un platino de una hora y llevamos 40 minutos de más, ¿sabes? Con la gilipollez de algunos desafíos y cosas que no salen como deberían. Bueno. Vale, poste y ahora qué. Vale, y ahora. ¿Y ahora qué? Vale, uno. Solo hace el primero. Espérate. Veo el primer hidro. Lo activo. Los dos primeros se cogen. Vale. Oh, espérate. Vale. Vamos a empezar de nuevo porque si no. Vale. Me acerco. Activo el modo espíritu. Se ilumina ese y el de al lado, como se han iluminado antes. Vale. Luego enciendo el círculo. Enciendo el ídolo. Se ilumina el colega. Vale. Apago ambas cosas. Voy al segundo ídolo. Enciendo la luz. Y el modo espíritu. Vale. Y se enciende el 2 y el primero. Y el tercero. Vale. Y apago todo. Luego, enciendo la luz y el modo espíritu en el primero. Vale. Apago la luz.
Y hago lo mismo con los dos siguientes. Es decir, tú también. Y tú también. Y después es uno, dos, tres, uno. No, no, esto no está. Esto no está siendo bien. Círculo y luego, o sea, luz. Sea, es vale. Sí, a ver, uno, dos, ahora luz, máscara, luz, máscara. Luego luz, máscara solo se enciende el primero, no, no estoy enterando de nada. Bueno, voy a probar el ídolo. Activa el modo de espíritu. Vale. No. ¿Y si reinicio? No tiene sentido esto. A ver, ¿cómo podemos reiniciar esto? Esta no se me está dando muy para allá este. Esto no se me está dando muy para allá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo me vengo con la máscara. Porque soy más chulo que nadie. Y este me ve. Y si voy encendiendo la máscara en cada uno de ellos. Vale, yo creo que vamos a probar así. Vamos a probar siempre tener la luz encendida. Intentar hacerlo siempre con la luz encendida. Vamos allá. Uno. Vale, ahora dos, uno, dos, ahora tres, ahora uno. Ahora dos. Ahora tres. Y uno. Es que no tiene mucho sentido que...
Es que no me termina de convencer el cómo es el patrón este. Pulsar solo el círculo y la máscara no funciona, tío. Bueno, vamos a probar a ver. Círculo X. Vale. Ahora apago círculo y X. Ok, ahora me voy al 2. Círculo X. Vale. Apago círculo X y me voy al primero. Círculo X. Apago todo, me voy al segundo. Círculo X. Apago todo, me voy al tercero. Círculo X. Lo apago todo, me voy al primero. Círculo X. Lo apago todo, me voy al segundo, círculo X. Lo apago todo, me voy al tercero, círculo X. Y lo apago todo, me voy al primero, círculo X. Vale, bien. O sea, era seguir los patrones que me decía me decían ellos mismos. Era seguir el patrón que ellos me decían. Por ejemplo, toca el primer poste, por el primer poste, círculo X, se ilumina, apagamos, nos vamos al segundo y así. Y la secuencia es primer poste, segundo, luego primero, luego segundo, luego tercero, primero, segundo, tercero y primero. Así que nada, poco a poco. Al final no ha ido tan mal. Dentro de cabeza. Vale. Nos defendemos de un enemigo que nos rodea. Vale, ¿qué más? Hay que esperar frente a la roca. Vale, pájaro lo resuelve en esta cabeza. Y el coleccionable. Y el 43. A ver, son 3, 6, 9, 11, 12, 13. 18, 6, 18 y 18, 36, 40, ¿ah? A ver, pero, vale, esto va a ser en 18, ¿no? Vale. 18, es que 43 es imposible. Claro, si tenemos el 39, el 40. Nos han dado hasta el 40, ¿no? Sí, hasta el 40. Pero el 43 ni de coña. Ay, a ver si he librado en estos nudos. Pues, como no sea, no. A mí no me han dado ningún artefacto por.
No me han dado nada, tío. Me falta el 43. Ay, la gente de verdad. A ver, si me quito el este. Ah, igual por el círculo, no. Es que no tengo el número 43. A ver, artefacto 43, por favor. Es que no, es que esto no da. Esto será muy único, pero no da artefacto. Aquí algo está pasando porque no me dan el artefacto. Y eso lo tengo que confirmar, porque estamos ya cerca del final después de 2 horas. Y aquí no hay tu tía. Y no quiero. A ver. Es que no puede ser. Vale, este ha sido el artefacto 40. Vale, sí, esto perfecto. Vale, eso lo hemos visto. El artefacto 40 me parece estupendo. Lo tenemos ahí. Ah, mira, ahora sí me lo ha apuntado. ¿What? No me estoy enterando de una mierda, pero ok. No sé cuándo lo ha dado. Pero me parece maravilloso que lo dé cuando le sale en la punta de los huevos, porque el pájaro este no estaba aquí, hemos empezado a dar vueltas y ahora sí lo da. Pues me parece estupendo. ¿Por qué? Pues porque el juego puede. Yo qué sé si ha sido al irme más para la derecha y tocar el palitroque este. No tengo ni idea porque esto lo hemos tocado también. No sé si al tocar eso ha salido el pájaro. No tengo ni puta idea porque yo estoy ya flipando. Sigamos. Las instrucciones del árbol. Vale. Vamos a ver cómo cojones hacemos esto ahora. A ver. Supuestamente con la máscara y la luz encendida comenzamos de pie frente a la roca. Vale. Tal que aquí. Ahí está. Y luego apagarlo y moverse hacia la derecha para pararnos a la izquierda del artefacto naranja que cuelga bajo el extremo derecho. Antes de llegar al poste, sí. Sería apagarlo y comenzar. Hasta aquí, ¿no? Bueno, más. Bueno, sí, antes de llegar al poste de madera, sí, aquí. Vale, sí, justo aquí. Vale. Y después usar los comandos: derecha luz, derecha X, derecha luz, izquierda luz, X. Uf, eso va a estar complicadete, ¿no? A ver, aquí hemos venido entonces, veníamos. Esto va a ser más complicado. Derecha, luz, derecha, X, derecha, círculo, izquierda, luz. No, ¿cómo lo va a apagar? Si estaba. Bueno, vamos a probar otra vez. Empezamos desde aquí, seguimos hasta el poste, ¿no? Apágalo y moverse hacia la derecha para pararse a la izquierda del artefacto, que sería aquí. Vale. Y ahora, derecha luz, derecha X, derecha luz, izquierda luz, X. Pues que no puede ser porque la máscara está encendida. Entonces, ¿qué cojones me estás contando? Es que no puede ser así.
Vamos a probar con otra combinación, porque si no... Sería... Derecha, círculo, derecha, X, círculo, derecha, izquierda, círculo, X. Ahora sí. Ahora sí. Vuelvo a decir la combinación. Es derecha, círculo... A ver, lo voy a decir aquí. La combinación es derecha, círculo, derecha, X, círculo, derecha, izquierda, círculo y X. Y es que hay que hacerlo muy rápido. Derecha, círculo, derecha, X, círculo, derecha, izquierda, círculo, X. Vale, ya está dicho. Que hay que ser además muy rápidos. Porque si no es que no cae ni una mierda. Y ya tenemos el artefacto 41. Todavía queda. Por desgracia. Porque ya se está haciendo bola. Vale, encendemos la máscara y nos vamos. Hay que alimentar al búho con los conejos. Vale. Vale. Vamos a intentar pasar para allá. Venga, corre. Joder, ahora vamos a pastorear esta mierda. Esto va a ser complicado porque hay que alimentarlo. A ver cómo coño hago esto. A ver cómo cojones hacemos esto. Mira para allá, anda. Ahora, vale, madre mía, qué escabechina la que está liando. ¿No comen más? Y ya te comes. Vale, me deja el artefacto. Al final era llevarlos todos en oscuro a la izquierda, luego para la derecha. Y luego encenderé la luz para que se den el festín. Ay. Madre mía, la que estamos liando aquí. Vale, poste y continuamos. Vamos a al agua. Vale. Siguiente poste de madera. Vale, aquí no hay mucho que hacer más que caminar hasta el siguiente poste de madera. Tampoco es muy complicado. Esta parte se deja hacer. Vamos, que ya queda menos. Ole. Se van curvando. Venga, al siguiente poste.
Vamos para el siguiente poste, que es este. Lo activamos. Todo bien. Vale, pues un trofeo de progresión sin más. Por seguir avanzando. Avanzando. Venga, ya va quedando menos, ya 2 horas llevamos, madre mía, qué horror. Hostia, tanta música, tío. No, por culo, no quiero música. Gracias. Coño, ya con la música. Vale, queda. Tengo un cachillo todavía, pero. Bueno, retrocedemos para ver el artefacto 45. Ya no debe de quedar demasiados. Falta el 44, que no vamos a conseguir ahora. No os asustéis. Podemos activar el modo espíritu para ver más cosas. Vale, ahora hay que invertir. Esto de invierte los controles, lo que se te pega. Así que si en vez de ir para la derecha, tienes que ir para la izquierda. Pero lo que hay. Te lo voy invirtiendo de vez en cuando. Bueno, gracias por matarme al bicho, amiguito. Vale, a ver, ¿dónde se supone que tenemos que hacer el rompecabezas? Vale, por la posición de las lanzas, es aquí. Vale. Izquierda, 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 derecha, derecha, derecha. Vale. Vea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ahí está. 4 izquierdas y 3 derechas. Este no era complicado. Gracias, señor, por hacer 4 izquierdas y 3 derechas sin complicarme. Vale. Este era el 44, ¿verdad? Exacto. Sin más. Vale, ¿qué más? Vale, forma de espíritu para quitarme la pared. Poste de madera. Vale, hay que entrar en una choza, baja a la derecha, correcto. Para que la bruja nos siga. Buena señora. Ah, vale, que mata. Vale, hay que llevarla a las figuras. Coño, persígueme. Que me siga dando salto. Vale. Vamos a dejar que se ocupen de ella. Ahí está. Muere. Y coleccionable y trofeo. Vamos a regresar a la cabaña y subir la pendiente para llegar al siguiente poste de madera. En ello estamos. Vea, ya no queda mucho, ya no queda demasiado, ya queda poco. Sí. Si no lo quitamos esto rápido encima, vale. Hacia la cima. Hay que seguir subiendo, ignoramos el círculo por completo y bajamos por el otro lado para encontrar el siguiente artefacto. Ignorando por completo cualquier
Control de círculo que se aprecia. Me voy para coleccionarlo. Coleccionarlo he cogido. Vale. Vale, vamos a darle círculo justo en medio. Vale, ahora a ver qué pasa. Vale, sería... ¿Y qué tengo que hacer yo? Círculo. Vale, es este, que sería el 4, luego el 2. 4, 2, 6, 5, 1, el 3 y el 7. Vale, perfecto. Y trofeo por volar. Que medio tengo que llevar con el pájaro. Vale, nos vamos volando. A ver. Parte superior. Vale. Vale, me sumerjo. Para llegar al primer poste de madera, si sí lo veo. Aquí. Vale. Aunque creo que ya estaba dado, pero bueno. Ahora, tengo que volar. Donde hay una brecha, nubes de fuego. Vale, sí, una tormenta. Vale, por aquí. No, vale, pero el extremo. Vale. De un estrecho. No puede ser por ahí, tío. No puede ser. El artefacto 48, ¿no? Hostia, el 48 es jodido entonces. 40 y... Esto hacía 18,36. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 no está. Vale. El 48 es que es jodido, ¿no? Me han dicho. No lo veo. O eso, o que nos hemos metido muy pronto por ahí. Vale, si el primer poste de madera está claro que está aquí. Lo que pasa que no... Supongo que será ese. Tiene que ser este el poste, eso está claro. Vale, arriba hay un enemigo que circula. Que supongo que será este, el enemigo que circula, este. Y tengo que subir. Luego irme para la izquierda. Ah, igual es entre esto. Pero entre ese pasillo estrecho, ni de coña. Pues sí, es por el estrecho. Pero vamos, ¿cómo cojones quieren que coja esto? Así. Así. Pues sí, así. Quedan cuatro. Vámonos, de vuelta. Me da igual morir.
Lo bueno es que quedan cuatro. Quedan cuatro, me da igual morir. Así que nada, eso está cogido. Volar bajo hacia alguna nube donde hay un pequeño artefacto. Bueno. Hay otro artefacto. Pero como va a ser un artefacto. Bueno, voy a seguir volando bajo hacia alguna nube a ver qué pasa, porque como va a haber un artefacto aquí. Ah, pues sí, es un artefacto pájaro, ¿no? Pero no cuenta. Un pájaro artefacto. Vale, luego volar hacia arriba y un poco a la derecha. Vale, tan alto como puedas. Hasta que haya un espacio nube invertido. Vale, aquí hay otro artefacto. Correcto, venga, muy bien, vamos bien. Vale, desde aquí volamos hacia abajo y hacia la derecha. Encender la máscara para ver una figura grande a la derecha de la pantalla. Vamos a ver. Vale, aquí estás. Vale, ya tengo los tres. Ya tengo los tres. Ah, vale. Y tengo que hablar con la figura. Vale. Otro artefacto. Vale, que es el 49. Vale, y seguimos por la derecha. Vale, bien, 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 bien. Hoy queda poco. Hay un poste de madera al comienzo de la sección. Hay un poste de madera. Pues si tú le dices que hay un poste, yo no he visto nada. Mi puñetera idea, bro. Sigamos. Al comienzo de la sección hay un poste. Pues si tú lo dices, yo no lo veo. Vale. Bueno, yo sigo para la derecha. Yo no veo el poste, pero será, yo qué sé. Vale, se me deja matar. Vale. Ah, da igual, vale. Vale, bueno, el artefacto 50 aparece justo enfrente de la cuarta nube. Vale, vamos a bajar. Una nube. Por abajo, vale, ahora por arriba, ahora por abajo, vale, y la siguiente está arriba, ¿no? Vale, sí, creo que sí.
Ah, bueno, me han matado, pero me da igual porque tenemos la siguiente. Vale, y la siguiente está a medio vuelo. Vale. En la siguiente está a medio vuelo, así que se verá fácil. Por suerte se ven relativamente sencillas. Estas de aquí. Ah, bueno, esto hay que recogerlo del tirón. En teoría sí se quedan registradas. Supuestamente la tenemos cogido, pero vuelven a aparecer. No sé, un poco raro que aparezcan estando cogidos, pero I don't know, no lo sé. Supuestamente solo me queda uno por recoger. Vamos a ver si conseguimos evitar ya esto. Es un poco coñazo, la verdad. Voy a intentar más evitar que volver a conseguir los coleccionables. Que supuestamente están cogidos los dos. Ambos. Ya, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí te quedas. Nos vamos ya. Vale, hay una narración y seguimos avanzando. No nos puede quedar demasiado, ¿no? Creo que no nos queda ya mucho. Debería ya de quedarnos poco, de hecho, a ver si lo acabamos ya. Que ya hemos 2 horitas. Y hombre, esto se puede haber hecho en una. A ver, también te digo, a veces algunos puzzles, tela. O sea que cuidado. Vale, a ver. Dos de estos que no, ya no sé ni para qué. Están todos dados, ¿no? Sí, menos 4 que hacen falta. Creo que están bien. Vale. Vale. Avanzar sin más, ¿no? Avanzar sin más. Y nos queda acercarnos a la cara giratoria. Supongo que era una cara giratoria. Acercándonos a la cara giratoria para coger el último artefacto. Que sería el trofeo de arqueólogo, el que vamos a ganar, dándonos un chance.
Vale, esta es la cara giratoria y el último coleccionable. Ahí está, arqueólogo. Los tenemos todos. Vale, este es el mito finales. Vale, rompecabezas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Hay que alinear las caras, ¿no? Los trípodes y apagarlas. Vale. Vale, pues sería. Vale, para que se frene. Rápido, más lento, según. Vale, alineamos esto. Y más rápido la boca, ¿no? No está alineado, ya. Falta algo, ¿no? Ahora sí está alineado. Vale, pues ya solo voy a caminar, pulsar la X. Pero esto ya está terminado. Hostia, pues no sé con cuánto catalogar el platino de duración, porque se puede hacer desde 1 hora si lo haces todo genial y te salen los combos y no te matan bien, pero yo creo que platino de 2 horas y media, ¿eh? O de 2 horas y pico, porque al menos te tiene que salir todo muy redondo. Es todo un poco, voy a bajar esto otra vez, es un poco duración de platino variable, muy muy variable. Así que yo qué sé, quizá platino de 2 horas y media. Pues si alguno se atasca con algo más, poner unas 2 horas y media de tope, podría estar por ahí el tema. Usamos la X y llegamos al final de la vida por fin, que nos ha llevado un ratazo. Sí, yo creo que platino 2 horas y media es lo más correcto. Porque puede haber alguna sección que sea complicada hacer los pasos, los patrones de derecha, círculo X, círculo derecha, X, círculo. Algunos son complicadillos. Pues sí, yo creo que 2 horas y media de platino es lo correcto. Así que nada, yo creo que se va a quedar así. Platino 2 horas y media y. Y a otra cosa, mariposa. Among the pine, among us. Чапком жребий вековыща. Ищем вон и щетик. Вилищ мунас. Будмирот. Ветлотный. Эм пом ваш ланкувлен. Эм народ без ланкуданий. Куть зарян сочи парни, куть кмырын шон ди сочи, сич и вырмас морд, туй великой, бедлум ветлета. Bueno, encima se ponen a cantar, así que maravilloso. Encima se me ponen a cantar. Se me ponen a cantar encima. Bueno. Ya no hace falta que se me pongan a cantar, señoras. Tenemos platino de Museman. Bueno, platino que hay que echarle, ¿eh? 28,5%. Es de los fáciles, pero de los largos. Y bueno,
todo completado, pero eso sí, hay que tener en cuenta que te puedes liar en algún... Yo voy a salir de aquí, que no quiero escuchar más música. Te puedes liar en algún... En algún puzzle, en alguna combinación. Te puedes atrascar con algún enemigo o con el PC ese que lo deja avanzar. En fin, te puedes atascar un poquillo. Yo creo que Platino 2 horas y media está más que bien. No está mal como aventura gráfica, pero que te vaya a llevar un ratillo. Para nosotros casi 18.300 en total y 562, Platino 562 para nosotros. Y poquito más. Como digo, Platino 562, nos vemos en un próximo vídeo o lo que sea, que lo paséis muy bien. Continuamos con todo, tenemos por delante. Más poco nos vemos. Hasta prontito, chao, bye bye, hasta pronto, chao, adiós, seguro, otra vez a pertenecer, ya sabéis. A darle caña siempre y sobre todo disfrutar. Adiós.